El Consejo de Gobierno ha aprobado remitir a la Asamblea un nuevo proyecto de ley de bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid, en este caso de deducciones en el impuesto sobre la renta. Con este son ya seis las leyes de bajada de impuestos que se han aprobado en el mandato de Isabel Díaz Ayuso. Estas nuevas deducciones en el impuesto sobre la renta van a significar que los madrileños van a ahorrar en impuestos cerca de 92 millones de euros y prevemos que alcancen a 700.000 madrileños y sus familias, evidentemente. Este proyecto de ley recoge las medidas de alivio fiscal, de deducciones del impuesto sobre la renta, que quedaban por llevar a proyecto de ley del programa de investidura de Isabel Díaz Ayuso y del programa electoral con el que concurrió a las elecciones, tanto en el 2019 como en el 2021. Es, sin duda, el mayor impulso de bajada de impuestos que se ha hecho en la Comunidad de Madrid desde la primera legislatura, en la que eso empezó a principios de la década pasada. Son 18 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Eso ha significado un ahorro para los madrileños de más de 60.000 millones de euros que han generado actividad económica, que han generado crecimiento económico, que han generado empleo, que ha permitido, por tanto, también finalmente financiar mejor los servicios públicos de la Comunidad de Madrid. Está siendo una bajada de impuestos en todos estos años que, como media, a cada contribuyente le ha ahorrado 17.600 euros, pero si nos vamos a un contribuyente de rentas, de unos ingresos de 20.000 euros en el año, entonces el ahorro fiscal no es la media de 17.000, sino es un ahorro fiscal de 60.000 euros, insisto, acumulado en estos 18 años. Desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, los madrileños han ahorrado 23.252 millones de euros en impuestos que han podido dedicar cada uno de ellos a lo que sabía que necesitaba, a comprar algo, a invertir o a ahorrar, cosa que en este momento, en las dificultades económicas que genera la inflación, es todavía más importante. Es un ahorro que, como media, en estos años de mandato de Isabel Díaz Ayuso, es de 6.700 euros por contribuyente. Bajadas de impuestos respecto a las reglas de estabilidad fiscal, la menor deuda de todas las comunidades autónomas.